2018 ha sido un buen año para ACS porque los resultados han sido buenos y porque, como ahora veremos, se ha convertido en una empresa más estable, y eso es muy bueno. El beneficio por acción ha sido de 2,91 euros y sube un 14%. Y el dividendo sube más, sube el 36% hasta un 89 euros. Esto es así porque ha subido el payout, por lo que ahora veremos de la compra de Abertis. Y en estos resultados tan buenos hay que tener en cuenta que Abertis solo ha contribuido a las cuentas entre junio y diciembre. En 2019 y siguientes años contribuirá a los 12 meses. Es muy interesante ver cómo se dividen las ventas de ACS por países, porque en 2018 en Estados Unidos ha tenido el 39% de las ventas, en Australia el 20%, en España el 14%, Canadá el 4%, Alemania el 3%, México el 3% y otros el 17%. Entonces fijaros que ACS se considera una constructora española, y es así, es correcto llamarla así, pero en España tiene solo el 14% de las ventas y además cada vez es menos constructora porque tiene otros negocios más estables. Así que está bien que la llamemos constructora española, pero tenemos que saber que es bastante más que una constructora española. La evolución de la deuda de ACS en los últimos años, e incluso más como ahora veremos, es muy interesante. En este gráfico que han puesto, en 2011 dice que tenía 9.334 millones de deuda, pero realmente si le añadimos la deuda de lo que se llaman activos mantenidos para la venta, que eran empresas o activos que fue vendiendo, pues eran 13.057 millones. En 2018, a cerrar el año, con un exceso de liquidez de 3 millones, es decir, no tiene ya nada de deuda. Y lo interesante de esto es ver que cuando tenía mucha deuda, cotizaba 10-20 euros. Y ahora que no tiene deuda, cotiza a 40 euros. Luego, es lo de siempre, que hay que procurar comprar las empresas de calidad cuando tienen problemas temporales. Pero además de eso, vamos a ver otra cosa. ¿Es posible invertir a largo plazo en empresas que no tengan deuda? Pues yo creo que no, yo creo que eso es, en medio plazo es posible, pero en el largo plazo no lo es. Por ejemplo, ACS, ¿tiene deuda o no tiene deuda? Pues depende del año que miremos. Y es que esto mismo no puede pasar con todas las empresas. Ya habéis visto que en 2011 tenía mucha deuda y ahora no tiene deuda. Pero es que antes de eso, en 2001, solo tenía de deuda 125 millones. Con lo cual, ACS ha pasado de tener casi nada de deuda a tener mucha deuda y ahora otra vez nada de deuda. Así que no se puede decir, si pensamos en el largo plazo, ni que sea una empresa sin deuda ni que sea una empresa con mucha deuda. Depende del momento. Y como os digo, esto nos puede pasar con todas las empresas de largo plazo. Los datos que ha puesto sobre la rentabilidad que ha dado ACS en los últimos años son muy interesantes. Ha puesto datos del total de la empresa y también datos desde la creación de ACS. Vemos primero los del total de la empresa, y en el año 2000 la capitalización media era de 1.600 millones de euros. Este dato no lo da ACS, lo pongo para entender los siguientes que vamos a ver ahora. El beneficio neto acumulado entre 2000 y 2018 ha sido de 3.250 millones de euros. Y en estos mismos años, de 2000 a 2018, ha pagado unos dividendos, incluyendo a los minoritarios de las filiales, de 10.000 millones de euros. Entonces lo que veis aquí, lo que vemos aquí es que eso que se dice de que los dividendos se descuentan y da igual que se paguen o que no se paguen, pues es una media verdad o una media mentira según lo que prefiera cada uno. Porque de una cosa que en el año 2000 valía 1.600 millones, en los años siguientes han salido como dividendos 10.000 millones y lo que queda salir en el futuro a partir de ahora. Con lo cual, no es verdad que de esos 1.600 millones se descuenten los 10.000 que ha pagado y los que quedan por pagar. Pasando a los datos por acción de rentabilidad, los ha puesto desde 1997, que es la fecha de creación de ACS. Y el 9 de mayo del 97, ACS cotizaba a 2,83 euros. Ahora cotiza a 37 euros. Y en todos estos años, ha pagado unos dividendos acumulados por acción de 23 euros. Así que como veis, mirando las cifras por acción, de 2,83 euros, que es lo que valía una acción, han salido 23 euros en dividendos. Con lo que, como os decía, el descuento de dividendos es una media verdad o una media mentira, según lo prefiera llamar cada uno. Con estos datos, esos 2,83 euros se han convertido en unos 60 euros, así que se ha multiplicado por 21 veces. Y, teniendo en cuenta que esto es muy importante, que ACS no ha tenido en cuenta la reinversión de esos dividendos en comprar más acciones de ACS en estos datos que ha puesto, porque teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos, estas cifras serían aún mucho mejores. Pero además hay que poner en contexto estas cifras. Y en estos 22 años, es evidente que los sueldos no se han multiplicado por 21 veces. Y las viviendas tampoco se han multiplicado por 21 veces. Este es un ejemplo más de que la bolsa es muy buena inversión
y mejor que las demás. Otra forma de ver esto que me parece que es muy interesante. En el año 1997, 1.000 acciones de ACS costaban menos de 3.000 euros, 2.830. Ahora esos menos de 3.000 euros se han convertido en 60.000 y sin la reinversión de dividendos, repito, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo aplicamos estas cifras a la vida real de la gente? Pues yo lo que veo es que en 1997 mucha gente tenía 3.000 euros en una cuenta corriente, en un depósito, gente a lo mejor hasta en billetes. Pero muy pocos de todos esos que en el año 1997 tenían menos de 3.000 euros tienen ahora 60.000 euros. Por eso, el largo plazo siempre digo que tiene que llegar a toda la población, porque es la forma en que la sociedad va a cambiar realmente. Imaginad que toda la gente que tenía 3.000 euros o por ahí en 1997 los hubiese invertido en bolsa, en ACS, por ejemplo, o en muchas otras empresas. Pues ahora tendrían mucho más dinero. Como la mayoría de la gente no lo ha hecho, pues tenemos una sociedad mucho más pobre de la que lo deberíamos tener. Y lo importante es entender que todo esto se consigue con paciencia, pero se consigue seguro. Porque a día de hoy pasa lo mismo, que mucha gente cree que 3.000 euros son poco dinero. Pero sin embargo, si les dijeses que cuánto le parecen 60.000 euros y sin reinversión de dividendos, pues todos esos que 3.000 euros les parece poco dirán que eso es mucho. ¿Y cómo se llega de lo uno al otro? Pues invirtiendo en bolsa y con paciencia. Y una anécdota curiosa de esta junta es que, si os acordáis, en el vídeo de la junta de Red Eléctrica, os conté que al hablar después con accionistas al terminar la junta, uno me contó que en su día compró acciones de Abertis a 0,80 euros, que es justo el dividendo que pagó en el año 2017, esos mismos 0,80 euros. Con lo cual, había llegado al punto en que el dividendo era el mismo importe que le costaron las acciones en su día. Bueno, pues he vuelto a hablar en esta junta con ese mismo accionista y me ha dicho que él tiene acciones de ACS compradas ese primer día de que empezó a cotizar ACS como ACS a 2,83 euros. Para que veáis que lo que os cuento de que estas rentabilidades son reales es verdad. Esto hay gente de carne y hueso que las tiene y no las tiene más gente porque aún poca gente conoce la inversión en bolsa a largo plazo. A este inversor ACS con el dividendo de 2018 le da el 67% de los 2,83 euros que le costó cada acción en su día. En 2019 le va a dar más o menos el 75% y a este ritmo de aquí a 3 años le pasará ya lo que le pasaba con Abertis, que el dividendo de ACS será igual a lo que le costaron las acciones de ACS. La inversión más importante de ACS en 2018 ha sido claramente la compra de Abertis. Con esta inversión lo que hace es que gana mucha más estabilidad en sus beneficios y esto la hace mucho mejor empresa para largo plazo. Concesiones ya es importante en ACS, pero con la compra de Abertis va a ser mucho más importante. Y con esto se acerca más al modelo de Ferrovial de construir autopistas para luego pasar a explotarlas. Claro, ACS y Ferrovial no llegan a ser tan estables en sus resultados como Abertis lo era o como lo es Aena, pero son muy estables y a cambio de eso tienen mayor potencial de crecimiento en el futuro. Y es por esta compra de Abertis, por lo que os decía al principio, que el payout lo ha subido del 50% al 65%, por eso el dividendo subía más que el beneficio por acción este año, y a partir de ahora este 65% de payout va a ser la zona en la que se mueva, porque como gana estabilidad, puede repartir como dividendo más parte de los beneficios que tenga cada año. Otra cosa que me parece muy importante de ACS ahora es el tema de la digitalización, porque las nuevas tecnologías realmente no habían llegado al sector de la construcción, era un sector que estaba como aislado de esto. Si pensáis, casi todas las empresas han mejorado mucho desde que salió internet e incluso antes con la informatización, han ahorrado costes, hacen muchos servicios nuevos, han mejorado mucho su producción y su fabricación con robots y todo esto, pero la construcción realmente es algo que la tecnología le había llegado poco. Entonces ACS acaba de crear una filial interna que se llama Nexplore, en la que va a centrar todo el trabajo y todos los proyectos de digitalización. Y creo que ahora sí que están llegando las nuevas tecnologías a la construcción y están empezando a revolucionar el sector. Os pongo algunos ejemplos de los que han puesto en la junta. Por ejemplo, con realidad aumentada y realidad virtual ya pueden ver los ingenieros un proyecto en real, digamos, con unas gafas de estas que se ponen como si estuviesen dentro del edificio, del puente o lo que sea, antes de empezar a construir. Con esto se consigue que si hay algún error que no se haya visto y que normalmente se veían cuando ya se había empezado la obra, había que corregirlo con la obra ya empezada, pues ahora se van a ver antes de empezar la obra y eso va a suponer un ahorro de costes muy importante, de costes y de tiempo. Algo parecido van a hacer con drones, o están haciendo ya con drones, para analizar los movimientos de tierras antes de moverlas.
Y esto pasa igual, era algo que hasta ahora era imposible ver qué iba a pasar antes de hacerlo realmente, y con este tipo de cosas se puede saber mucho mejor lo que se va a hacer antes de hacerlo. También utilizan robótica para controlar equipos de construcción y muchas cosas de este estilo. Incluso en Clece, que es la empresa de servicios de limpieza de edificios y este tipo de cosas, que son negocios con menos barreras de entrada, pues ya están empezando a hacer cosas como desinfección hospitalaria con robots. Entonces, todo esto, ¿cómo se traduce en ACS para los inversores? Pues todo esto va a suponer menores costes, lo cual es muy importante, menores desviaciones en lo presupuestado, que es uno de los grandes problemas de las constructoras. Hacer un proyecto y luego, cuando te pones a hacer de verdad la obra, que surjan sorpresas que no se habían tenido en cuenta y que cambien los planes y los costes, pues con esto se va a reducir mucho. Y además esto va a aumentar las barreras de entrada de las constructoras grandes sobre las constructoras más pequeñas. Porque para usar todas estas tecnologías, crearlas, añadir novedades y todo lo demás, pues harán falta, como es lógico, mucho dinero, mucho tiempo y mucha gente. Y eso lo tienen las constructoras grandes y no lo tienen tanto las medianas y menos las pequeñas. Y ya para terminar, en 2019 ACS espera crecer un 10%, lo cual supondrá tener un beneficio por acción de más o menos 3,20 euros y pagar un dividendo con ese payout del 65% que os decía, de alrededor de 2,08 euros.